Hola a todos. Hoy te voy a mostrar y te voy a hablar de este par de Reebok Classic Leather Mark. Date cuenta primeramente pues del precio, $1,799 pesos mexicanos es lo que cuestan de manera regular. Sin embargo, si es que todavía los encuentras, porque este par ya tiene tiempo que salió, rondan entre los $1,199 pesos mexicanos por muy baratos hasta los $1,999 pesos mexicanos por más caros que estén. Vienen en una caja de dos colores, azul con rojo. Este no es de una caja de color café, pero el par es el siguiente. Seguramente los debes haber visto, si no, la silueta, esa sí la debes conocer sin ningún problema. Aquí tiene Reebok Classic Leather Mark. La silueta principal es la misma que en todos los Reebok Classic Leather, solamente que esa está conformada por dos colores, como puedes apreciar. Rojo completamente liso y se siente como foamy, una textura un poco extraña, y el azul que es sobre una malla. Aquí tú lo puedes ver en primer plano y te dejo cómo se vería en primer plano. Date cuenta que tiene demasiadas costuras. Cada una de esas costuras conforman el contorno de cada una de estas partes azules, blancas y rojas. De pronto es o son los colores de la bandera de Francia. Sin embargo, pues no tiene relación alguna este modelo con la bandera. Esto es solamente una analogía. Tenemos los típicos agujeros frontales para permitir la transpiración en este Reebok Classic Leather. Del otro lado también tenemos lo mismo que en este otro. Típicamente la parte externa y la parte interna de todo calzado. El Reebok en la parte de atrás sobre un fondo en color azul y las letras en relieve. En esta parte no tenemos absolutamente nada. Tenemos también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 agujeros para cintas, las cuales son unas cintas típicas color blanco, aplastadas o no gorditas, pues, al igual que en los negros, en Reebok Classic Leather color negro, tenemos dos agujeros en la parte de la lengüeta, dos agujeros en cada costado. Esto que te he mencionado, que para mí, ojo, para mí es una sombrilla, solamente los contornos en color azul y la que está, viéndolo así como está en la cámara, la que está al lado izquierdo, esos son los pedazos en color rojo. Toda la etiqueta esta es blanca, pero puede variar el color. Así está también en primer plano, Reebok azul, classic rojo para este modelo. En otros colores pues puede variar, esto también va a depender del color principal, en este caso rojo y azul. El recubrimiento, como puedes apreciarlo, es también telita, muy suave el tacto, color rojo, la plantilla no tiene nada y por dentro de las cintas pues vemos la información de las tallas y del calzado. Dice Adidas Industrial S.A. de CB, es correcto. Recuerda, y te lo he dicho ya, Reebok es una filial de Adidas. Corte, piel vacuno, forro textil y suela sintética. Entonces tenemos piel vacuno aquí en nuestras manos. Hacia la parte frontal y yendo hacia la media suela tenemos estos círculos en forma de ventosas, los cuales conforman también la parte inferior de la media suela. Observa que tiene dos colores, blanco y café. Si vemos pues la media suela, es un café muy muy bonito. Por la luz se ve tal vez un café claro, pero la verdad es un café como acartonado. Tenemos esta, lo que te he dicho, que es como la forma de una herradura o canaleta hundido. Este borde está muy un poco áspero por todas estas pequeñas líneas. Otra vez tenemos la sombrilla, aquí el Reebok al centro y estos otros pequeños círculos con pequeños círculos dentro de ellos un poco más pequeños, y estos círculos sobresalen sobre el resto de la suela. Y los contornos, estos casi triángulos, casi de lado a lado. Son los detalles principales para este par de Reebok Classic Leather. Estoy seguro que te van a gustar las combinaciones que voy a hacer con ellos. Por lo pronto, y para no perder costumbre, ya sabes, vienen combinaciones o el famoso on fit con ropa casual y con ropa deportiva, para que veas cómo este par luce puesto
y regreso con un review final. Estoy de vuelta con ese par de Reebok Classic Leader Mark. ¿Qué te parecieron las combinaciones? ¿Y cómo los utilizarías tú, de manera casual o de manera deportiva? Es un par que puedes usar de ambas maneras sin ningún problema. Es más, llama la atención hasta cierto punto por los colores y porque a pesar de que ya tiene tiempo que salieron, aproximadamente un año, pues llaman la atención por esta combinación de blanco en su mayoría con rojo y azul. Además, Reebok Classic Leader siempre es bonito, casi siempre en cualquiera de los colores que se presenten. Así terminan, después de un día común y corriente de uso, se te va a disociar de esta parte y es la parte más sensible siempre de Reebok Classic Leader. Y se va a ensuciar, pues como te digo, aquí tú puedes ver algunas ligeras manchas en uno y en el otro. De la parte superior se van a doblar exactamente aquí donde está precisamente el doblez de los dedos de tu pie. Se van a hacer esas pequeñas arrugas, las cuales puedes hasta cierto punto proteger con unas hormas para calzado o un crepe protect que venden en algunas tiendas especializadas o tiendas de artículos deportivos o de tenis. Si te gustó este video, por cierto, vienen a la talla, no es necesario pedir media talla más o media talla menos. Pide tu talla habitual. Y ahora sí, si te gustó este video y este review, regálame tu like. Escríbeme tus comentarios para conocer tu opinión. Comparte el video. Sígueme en mis redes sociales, te dejo los links en la descripción de este video. Activa la campanita y suscríbete a mi canal de YouTube para que no te pierdas mis próximos videos. Nos vemos en la próxima.